La ministra de Ocupación ha proposat a la Comisión del Pacto de Toledo que las pensiones de viudetat y las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social es paguin amb els pressupostos generales de l'Estat. Amb aquesta mesura, es vol alleugerir el déficit del sistema públic de pensiones. La ministra de Ocupación ha demanat a la Comisión del Pacto de Toledo altura de mires y responsabilidad para no crear alarmismes. Diu que las pensiones están garantidas y que la principal causa del déficit de la Seguridad Social ha estat la masiva destrucción de llocs de feina por la crisis. La ministra también ha volgut tranquilizar sobre el uso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que en los darrers anys ha pasado de 66.000 a 25.000 millones de euros. El Fondo de Reserva, señorías, no olvidemos, es un recurso propio del sistema y no es un fin en sí mismo. Y se ha utilizado con respeto riguroso a la finalidad para la que fue creado, que es para pagar las prestaciones y pensiones de seguridad social en situaciones de déficit. La ministra ha plantejat que les tarifes planes i altres reduccions a les cotitzacions a la Seguretat Social, que sumen 1.900 milions d'euros, es paguin amb els pressupostos generals de l'Estat, igual que les pensions de viudetat. Para aliviar las cuentas del sistema, a la vez que mantenemos, como no puede ser de otra manera, la creación de empleo. La mayoría de la oposición ha demanat a Báñez mesures laborals que incrementin l'ocupació de qualitat per sostenir millor el sistema de pensions i ha criticat que el govern no es plantegi tornar a la revalorització de les pensions vinculada a l'IPC. Sabe que la reforma que hicieron de las pensiones del factor de sostenibilidad caerá el poder adquisitivo de la ciudadanía, habrá una pensión, una caída de la pensión media en un 30%. Son ustedes un peligro público y todas las actuaciones que han llevado a cabo van en detrimento del sistema y del poder adquisitivo de los pensionistas de este país. Al novembre, la despesa de las pensiones ha batut un nou rècord. S'han pagat 8.599 milions d'euros en pensions, un 3% més que fa un any.